Desde siempre al hombre le han llamado la atención los fenómenos celestes. En un principio les dio explicaciones mágicas y divinas. Los caracos pensaban que el universo estaba dividido en tres regiones: firmamento, tierra y muertos. Al firmamento lo llamaban Aguántaro, a la tierra Echerendo, y a la región de los muertos la llamaban Unichúcuaro. Esta última se localizaba debajo de la tierra. Cada una de las regiones estaba habitada por dioses. En el firmamento, las deidades estaban representadas por astrociaves, en tanto que los dioses terrestres y de la muerte tenían apariencia humana y de animales. Los Drascos le daban gran importancia al culto del fuego, fue su deidad más antigua y de ella derivaron a todos los otros dioses. Lo llamaban Policaeri, es decir, dios solar, ya que lo consideraban el fuego más intenso que arde en el cielo. El sol tenía un mensajero, Venus. Con Venus, los hombres trataban todo lo que tenían que pedir al dios sol. Los Drascos llamaban a Venus Uritakaeri, que significa el gran sacerdote. También era llamado Koskwa Wangari, o estrella valiente hombre, cuando tenía relación con la guerra. Para Pucho Michoacano, informó Ruth y Carlos Zeta Ormond.